El retraso en la publicación de los resultados preliminares de las elecciones en el Estado se deberá a que en esta ocasión serán cinco las elecciones que se someterán a escrutinio y cómputo en la entidad, informaron el IEPCO y el INE. Este registro implica mayor tiempo de trabajo para ambos institutos. Para esta jornada electoral, como lo hemos estado diciendo en diversos foros, eh, vamos a tener por primera vez... La, el escrutinio y cómputo de cinco elecciones. Es decir, eh, la máxima cantidad de boletas o de votaciones que hemos contabilizado son tres. En este caso tendremos que contabilizar cinco elecciones. Funcionarios precisan que a este hecho se le suman otros factores logísticos y operativos a los cuales se enfrentarán el IEPCO y el INE, pues el primero de julio se instalarán casillas extraordinarias en zonas alejadas a las que llegar toma más tiempo de traslados. De igual forma, el personal encargado del traslado de los paquetes electorales se enfrentará a la complicada orografía oaxaqueña. Además, el Instituto Nacional Electoral tuvo a bien. Eh, en el ánimo de garantizar y de acercar las casillas a las comunidades más alejadas, tuvo bien autorizar una cantidad importante de casillas extraordinarias. Esto implica que vamos a tener eh, más de 244 casillas que no tuvimos en el año 2016. En la lógica de que estas casillas extraordinarias se encuentran ubicadas en las zonas más alejadas, obviamente los tiempos de traslado son distintos. Cabe señalar que el cierre de casillas establecido será a las 18 horas. Sin embargo, los funcionarios deberán esperar a que la última persona de las que se encuentran formadas emita su voto. Hasta ese momento, dará inicio el conteo de sufragios. Si a esto se suma el tiempo de espera de los paquetes provenientes de las diferentes regiones, habrá un desfase significativo en el acopio total y posterior conteo del contenido de las urnas. Los cómputos, si bien se van a hacer simultáneamente, las federales y las locales por la misma mesa de casilla, pues sí prevemos que van a tardar más en estar listas eh, pues todas las actividades del cómputo, el llenado de actas, etcétera. Pues no es que va a estar lento, el, el asunto está en que ahora son cinco cómputos en cada casilla, en algunas otras entidades donde hay elección al gobernador son seis cómputos, así que el trabajo en las casillas va a terminar más tarde de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en Oaxaca. Finalmente, los funcionarios advierten que los primeros resultados comenzarán a surgir pasada la medianoche, incluso ya en los primeros minutos del 2 de julio, por lo que exhortan a la ciudadanía a no caer en incertidumbre debido a las versiones que señalan que este retraso es señal anticipatoria de un probable fraude electoral. Los resultados del PREP van a empezar a fluir conforme vayan cerrando las casillas, que de antemano sabemos que va a ser un poco más tarde. Muy sencillo, si... Alguien que nos escucha tiene dudas respecto de que las elecciones en México son confiables, son eh, limpias, son certeras respecto al trabajo que hace la autoridad electoral, pues que vengan a vigilarnos. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Eric Ríos.